Un implicado en el homicidio del candidato a presidente municipal de Aguililla, Omar Gómez Lucatero, ocurrido el pasado 20 de junio cuando se dirigía a un acto proselitista, fue detenido por agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado, PGJE. En un comunicado, la dependencia dio a conocer que, de acuerdo a datos de prueba de la carpeta de investigación, el pasado 20 de junio, el ahora detenido, identificado como Nicandro C., participó en el homicidio del aspirante independiente a la presidencia municipal, hecho ocurrido cuando éste se dirigía a un evento proselitista, a bordo de una camioneta y en compañía de su familia. Política: capturan a agente acusado de torturar a Lidia Cacho. En esos hechos, el candidato murió mientras que los agresores se dieron a la fuga a bordo de una motocicleta. Durante las tareas de investigación, la Fiscalía Regional encontró indicios que permitieron establecer la posible participación de Nicandro C., motivo por el cual se solicitó la respectiva orden de aprehensión, misma que fue obsequiada por el órgano jurisdiccional y cumplimentada la noche del lunes por los agentes ministeriales. El detenido fue internado en el Centro de Reinserción Social de la región y en próximas horas será presentado ante el juez de control para que resuelva su situación jurídica.